La condena que el régimen Ortega Murillo recibió en la Organización de Naciones Unidas en el marco del examen anual sobre derechos humanos es solamente comparada con las que recibieron los grandes genocidios de la humanidad. Ni Somoza tuvo los niveles de condena y censura que han alcanzado los Ortega Murillo. La universalidad de la condena contra Ortega en Ginebra únicamente se ha generado en casos de graves genocidios como el de los nazis, o el de Ruanda, o el de la ex Yugoslavia, enfatiza José Paley, miembro de la Alianza Cívica en la Mesa de Negociación. Este miércoles, decenas de países del mundo reunidos en la Organización de Naciones Unidas reprobaron al régimen de Nicaragua durante una atípica sesión del examen periódico universal en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. El Comité Internacional de la Cruz Roja empezó a visitar las cárceles de Nicaragua para conocer la situación de cientos de presos políticos, informó este miércoles la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Hemos sido notificados que ya inició el proceso de visitas de parte de la Cruz Roja Internacional, dijo José Adán Aguerri, miembro de la Alianza Cívica. Aguerri no especificó el proceso de visitas que hará la Cruz Roja en las cárceles, pero dijo que esperan que los técnicos no sean limitados a conversar con los carceleros, sino que además tengan acceso a las propias celdas y que vean en qué condiciones están los presos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos protección para 17 presos políticos que se encuentran en situación de riesgo y de extrema gravedad en Nicaragua, entre los que incluyó a los periodistas Lucía Pinedo Bao y Miguel Mora. Además de los comunicadores, la CIDH pide protección especial para Kevin Rodrigo Espinosa Gutiérrez, Cristian Rodrigo Fajardo Caballero, Yubran Miguel Suazo Herrera, Edwin José Carcache Dávila, Medardo Mairena Sequeira, Mario Lener Fonseca Díaz, Ricardo Baltodano, Jaime Ramón Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado, Reinaldo Lira Luquez, Amaya Eva Copen Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz Pavón, María Dilia Peralta Cerrato e Irlanda Undina Jerez Barrera. La CIDH informó que han solicitado información al gobierno de Nicaragua sobre el estado de los 17 presos políticos, pero hasta la fecha no ha obtenido una respuesta. La crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril del año pasado, más el impacto de las reformas tributarias y al seguro social, dejarán entre 66.000 a 98.000 nuevos desempleados en 2019, según un informe divulgado este miércoles por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. El FUNIDES agregó que ese rango de desempleo pertenece al sector formal, con lo que el saldo de desempleados terminaría entre 244.000 y 276.000 personas al final de este año. Nicaragua perdió 157.923 empleos formales el año pasado como consecuencia de la crisis sociopolítica y cerró 2018 con 755.874 trabajadores afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, un 17,28% menos que en 2017, según cifras del Banco Central. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, confirmó este jueves que la oposición ha enviado a varias personas a Noruega para abordar las bases de una posible negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, que conduzca a la salida del gobernante. Según la televisión pública noruega, que cita fuentes próximas a las conversaciones, los contactos se iniciaron en Cuba y se han mantenido varias reuniones en un lugar secreto en Oslo. Tras el encuentro, el presidente del Parlamento venezolano aclaró que no hay ningún tipo de negociación, sino la respuesta a la llamada de Noruega en su esfuerzo por una mediación que tiene meses.